Las 8 de la mañana con 50 minutos. El observador. Bien, ahora vamos a vivir una situación absolutamente ridícula, eh, que es despedirse. Inédita por lo menos. Inédita. Eh, despedirse no es algo que nos seduzca simplemente porque nos somos nostálgicos. Eh, nos puede gustar recordar, pero otra cosa es la nostalgia. Y creo que no somos nostálgicos. Además, eh, ¿por qué seríamos nostálgicos si finalmente estamos a punto de embarcarnos en otra aventura? Todavía no sabemos cuál, pero que sabemos que tiene posibilidades de ser fascinante como las que hemos vivido hasta ahora. Pero al mismo tiempo... Considero que sería una falta de cortesía no despedirse de manera algo más extensa de ustedes y sería también una falta de cortesía no mencionar a quienes trabajaron en este observador. Al principio estuvo aquí Javier Díaz, abogado y sobre todo excelente comentarista de una rara lucidez. Su manera de abordar los temas era y es apasionante porque él sigue muy vivo. Él decidió partir un día hacia otras aventuras y por eso es que no está hoy aquí. El observador nació al amparo, y podríamos también decir complicidad, del gerente de esta radio, Claudio Jaque, a quien considero más un escritor que un propietario, y él permitió que este programa existiera. Diferentes entre ellos, pero todos madrugadores, los técnicos de audio, Ricardo Codoseo, Víctor Garrido, Felipe Buletich, que nos hablaba de Francisco de Miranda, y Oscar Caravante. Eh, con él, con Caravante, basta mover una ceja para que sepa lo que hay que programar, lo que es una cualidad que para usted, auditor, puede ser desconocida, pero que es muy importante. La primera que leyó la síntesis y sufrió con la pregunta a quién entrevistamos mañana fue Tatiana Mora que hoy es editora de Chile Visión Noticias. Luego vendría Juan Manuel Astorga, que hoy está en Mega Noticias. Luego le sucedería a Blanca Cornejo, que actualmente está en el área de comunicaciones de un hospital. También estuvo acá Ingrid Saavedra, que se encuentra muy cerca de acá, en la Avenida Miguel Claro, en la radio de la Universidad de Chile. Aida Worthington, que ahora escribe en la tercera. Carla Barros que hoy día está en Televisión Nacional. Y el último que tuvo que sufrir este observador es mi estimado Eugenio Figueroa. En esa perspectiva creo que este observador de algo sirvió porque finalmente todos estos jóvenes han seguido adelante con su propósito de ser periodistas y eso yo creo que algo concreto, ¿no es cierto?, hicimos además de hablar todas las estupideces que hemos hablado durante estos siete años. En 1996 también nos acompañaron en un segmento que se llamaba ¿Qué y por qué? Nicolás Vergara y Fernando Pausen. Curioso el efecto de este programa instalado en una banda AM que hace tiempo que naufraga. Aún tenemos el recuerdo de un excelente conductor de televisión nacional que llegó hasta aquí, hasta nuestra puerta, para felicitar a este programa. Eso sí que nos dijo que siempre mantuviéramos su nombre en reserva. No sé si éramos una suerte de placer culpable. O esta señora que se hace algunos días, anteayer creo, nos llamó y se definió como humilde y nos dijo que el observador la había abierto al mundo. O oh, esa auditora que también se dio la molestia de llamarnos desde Machalí, un día que leímos un extenso artículo de una revista francesa en el cual Jacques Attali, judío, explicaba la relación entre el judío y el dinero y su explicación era maravillosa. Y otra señora que también nos escribía desde Los Andes, otra también desde el bosque, algunos auditores de las Condes y un señor que incluso llegó un día hasta acá y nos trajo sus trabajos universitarios que todavía conservamos. Hay otras personas que nos hicieron llegar su afecto, sus críticas y otras que nunca llamaron ni tampoco escribieron, pero que están ahí. El resultado que es un desafío tener auditores exigentes, y ese es el principal capital de este programa, es decir, la exigencia de ustedes. Pero sinceramente, el observador no es nada extraordinario, sino que es una simple pálida sombra del periodismo original. Quiero decir, en España, en Argentina, programas como estos y mejores hay decenas. Quizás la única cualidad del observador es que no hicimos un periodismo adolescente. Y esto de adolescente no tiene nada que ver con la edad. La próxima semana, por ejemplo, invitado por The Clinic, llega Santiago Jorge Lanata, que es mucho más joven que nosotros. Y es un hombre que ya a los 35 años fundó, no dirigió, sino que fundó y dirigió un diario que todavía continúa, él ya no está, y ese diario se llama Página 12. Ahora, ¿por qué Jorge Lanata hizo eso? Porque él nunca hizo un periodismo de adolescente. ¿Qué podría significar eh, esto de eh, periodismo adolescente? El no adolescente es primero dar prioridad al contenido y nada más que eso leer sobre todo mucho y luego creer, y esto yo creo que es importante, que la vida no es para nada formal. No hay cosa más informal que la vida. Nada está regulado ni tampoco normado. La vida es una lotería sin certezas y a esta vida se le va adosando la política, la economía, las conductas sociales. Y esto yo creo que falta en Chile, por eso que hablo no de periodismo malo, sino que de periodismo adolescente. Creo que es muy adolescente. La vida de un periodista, creemos, es más allá de los cables de agencias, es su propia experiencia y a veces ni siquiera la experiencia, para ser más exactos, sus coincidencias. En 1974, por ejemplo, con jaque jugábamos al flipper en París y comíamos maní porque no teníamos otra cosa. Y 18 años más tarde, por coincidencia, Compré el Mercurio en París y ahí me enteré que Jaque era escritor y gerente de una radio. Eso no es inteligencia, eso es coincidencia. Por coincidencia fui chofer de una actriz que se llama Isabela o me encontré una vez en un ascensor y me habló Salvador Dalí durante 15 minutos mientras permanecíamos con la boca abierta para estar frente a tamaño artista que me dirigió la palabra. Porque yo estaba con la boca abierta, no porque fuera inteligente. Era una coincidencia. Por coincidencia alguna vez me encontré y también pude hablar 20 minutos con un gran dictador que era Hugo Banzer. Y digo gran dictador no por lo bueno, sino que por lo feroz que era. Por coincidencia también, por ejemplo, alguna vez entrevistamos a Lagos en París para la radio cooperativa cuando era una emergente figura de la oposición y cuando fue invitado, él estaba esa noche, al bicentenario de la Revolución Francesa. Tengo la convicción que su idea, su obsesión de hacer algo especial para este bicentenario de Chile, en gran parte al lago, le surgió de esa noche que él estaba en París. Es una suerte, por ejemplo, haber entrevistado a Mitterrand, es una coincidencia haber entrevistado a Paco Rabán junto también a una gran periodista, Cecilia Robaretti, o haber atravesado en barco seis veces el Océano Atlántico. Ahora, esto es lo que yo creo hace un periodismo y es la diferencia con el periodismo adolescente. Eso intangible de pistas para observar lo que nos rodea. Y lo digo sobre todo para los jóvenes. Antes en Chile los periodistas salían a viajar, a conocer, y por eso tenían algo más que decir. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, algunos de los viajeros, Patricio Bañado, por ejemplo, es un viajero, o Raúl Sol, por ejemplo. Un tipo que viajó y que un día también, por coincidencia, así él lo relata en un libro, se encontró a bordo de un avión de la Royal Air Force que iba rumbo a las Malvinas. Y fue uno de los primeros que pudo avistar a Malvinas. Eso no lo hacen ni los títulos ni los cables, lo hace la coincidencia y eh, la experiencia. Lo que hicimos en este observador entonces es haber tratado de intentar de transmitir eso, es decir que hay muchas maneras de observar el mundo, muchas, incluso todavía desconocemos todas esas que hay. Ahora lo importante es observarlo. Muchas gracias y será hasta una nueva coincidencia. Buenos días, Claudio Jaque. Ricardo, buenos días. Como siempre he dicho, esta radio pudo llamarse El Observador.